situación sin resolver todavía. ¿Qué es lo que está pasando en el ahora? Bueno, primeramente tenemos que agradecer que estén acá. Segundo, decir que para el día miércoles a horas 10 de la mañana estamos convocando a una concentración en defensa de la democracia y en contra de la impunidad a Plaza Belgrano. No creemos que lo que está pasando en el CEON y el no respetar las decisiones de la voluntad de miles y miles de compañeros municipales que votaron a la lista blanca sea una situación que no le corresponde opinar a la población de Jujuy. Por eso citamos a todas las fuerzas independientes, populares y democráticas a concentrarse el día miércoles a las 10 de la mañana en Plaza Belgrano. Esto tiene que ver con la situación de ocupación que tiene el gremio y el no respetar las decisiones que democráticamente los compañeros eligieron, que es a la lista blanca, para que en los plazos que marca nuestro estatuto podamos estar ejerciendo ya la conducción del gremio. Ante esta situación es que nosotros convocamos a defender la democracia, a decirle no al autoritarismo, a decirle no a todo aquello que significa amenaza y miedo para los habitantes de la provincia de Jujuy, en este caso la situación que se produce con el CEOM, porque hubo hasta abuso de armas de fuego, y nadie dice nada, y nadie dice que la ODIH, que está perteneciendo a un partido político, que la ODIH, que pertenece a la red de organizaciones sociales, a un partido político que está avalado por la Presidenta de la Nación, a un partido político que realmente se tendría que avenir a los resultados de un pobre sindicato como es el municipal y no entorpecer como está entorpeciendo la voluntad de miles de votantes de este sindicato. Así que ante toda esta situación nosotros convocamos el miércoles 10, el miércoles 7 a horas 10 en Plaza Belgrano a todos aquellos que se sientan agredidos, intimidados y fundamentalmente a mis compañeros municipales que sé que esta mañana han ido a los precarizados, a los trabajadores que realmente no tienen ningún tipo de defensa. Estos señores que ya no son autoridad, porque después la doctora Di Pietro va a explicar por qué no son autoridades ya, a estos señores han ido a amenazar a nuestros compañeros a decir que si no concurren al gremio a 8 horas del día miércoles, le van a tomar asistencia y van a perder el trabajo. Así que realmente creo que estamos siendo avasallados, intimidados, y creen que a punta de pistola se puede ocupar un gremio o mancillar a la democracia. Creo que la dictadura hace mucho tiempo se acabó y tenemos que todos aprender a convivir en democracia. Ahora, ¿pero qué pasa? ¿Por qué usted sigue una lista ocupando el gremio? ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Bueno, lo que aducen ellos es que se van a quedar hasta el 2014, pero esto lo va a explicar la doctora, por qué ya no son autoridades y por qué no se tienen que quedar hasta el día que ellos dicen en el 2014. Por otra parte, la inhibición que nosotros hemos hecho en el Banco Provincia es para preservar todo nuestro patrimonio, tanto económico como el patrimonio legal y todo lo demás. Nosotros volvemos a insistir, ya no son autoridades, por más que se presenten con escribanos, por más que se presenten con abogados que discutan lo que nosotros estamos diciendo en esta conferencia de prensa. Doctora, doctor, ¿cuál es la situación legal? Bueno, legalmente el expediente se encuentra en Dirección de Asociaciones Sindicales en la Nación.
para ser resuelto. En definitiva, para declarar quiénes son las autoridades y hacer de nuevo la designación, digamos, de autoridades, conforme lo prevé ya el régimen electoral que tiene nuestro estatuto, ¿no? Nuestro estatuto tiene un régimen electoral en el que se dispone específicamente, el artículo 116 dice que las autoridades electas asumirán en un tiempo máximo de 15 días. Nosotros, la lista blanca ya ha tomado posesión del cargo, o sea que en definitiva legalmente todos los pasos están cubiertos para... falta nada más que la posesión efectiva, que no la podemos hacer efectiva justamente porque están tomando el gremio, no porque legalmente falte resolver algo, todo está muy claro, digamos. Nosotros tenemos entendido informalmente que se ha presentado alguna impugnación, formalmente nada, porque no nos han corrido traslado desde el Ministerio de Trabajo de la Nación de que hubiese una impugnación de las elecciones. Primero. Y segundo, debo manifestar que en el escrutinio definitivo, donde solamente podíamos estar la Junta Electoral, los veedores del Ministerio de Trabajo y solo los apoderados de las listas, el apoderado de la lista amarilla estuvo presente todo el escrutinio, se retiró, no sé, 15 minutos antes de que el escrutinio termine, diciendo un momentito ya vuelvo, digamos, y no volvió más. Pero con esto convalidó todo lo que se actuó hasta ese momento porque no hizo ninguna impugnación durante el escrutinio definitivo, que era la oportunidad procesal de hacerla, ¿no? Ahora se sostiene que el mandato, que se dejará en todo caso, que después queda en manos de Prieto, concluye en enero. Lo dicen recién ahí, se cumple el plazo, lo que se estipula en 4 años. Esto sería así si es que las elecciones no hubiesen sido adelantadas. Quien decide adelantar las elecciones es el mismo candidato a secretario general de la lista amarilla, el mismo Prieto convoca y adelanta las elecciones. Esto está permitido por el estatuto, él podía adelantarlas y de hecho lo hizo. ¿Qué lo motivó a hacerlo? Yo desconozco, pero él adelantó las elecciones. Al adelantarlas se rige por el régimen estatutario, el que prevé que una vez electas las autoridades a los 15 días deben tomar posesión. Entonces, él solo, digamos, se ha tendido una trampa, en todo caso, si es que así se quiere ver, en realidad lo hizo legalmente, convocó elecciones para el 24 de julio y nosotros, o la lista que ganara, debía asumir dentro de los 15 días de terminadas las elecciones. Ahora, la división que hay ahora de las cuentas de bancarias, ¿cómo? Bueno, nosotros hemos planteado las indivisiones a las cuentas, bueno, a una sola cuenta, que es la cuenta del Banco Macro. Y hasta ahora, por supuesto que tampoco hemos retirado, pedido la inmovilización de fondos, no que los fondos se otorguen a una u otra, hasta tanto llegue la definición del Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Hubo algún movimiento en esas cuentas últimamente? Y desconocemos. ¿Ha estado ese plateo? En principio entendemos que sí, digamos. La verdad que no tenemos conocimiento del movimiento interno de esas cuentas. Nosotros hemos hecho las presentaciones de manera formal. Bien, ¿en cuanto a los próximos pasos concretos? Y lo único que queda es esperar la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación, que esperamos que sea cuanto antes, a lo mejor hoy mismo. Estamos esperando que llegue de allá el resultado. ¿No hay ningún plazo, digamos, que se pueda extender más de esta semana? Y la verdad que sí tienen plazos, pero visto la urgencia de la situación de hecho que estamos viviendo, esperamos que se expidan rápidamente. Y la resolución sería bueno aclarar, la resolución que se están mostrando, ¿no? De la lista amarilla, ¿de qué se trata? Ellos están mostrando una designación de autoridades que se realizó en el mes de abril, cuando recién había fallecido el secretario general del CEOM, Bejarano. En ese momento se hace un corrimiento, conforme lo prevé el mismo estatuto, se hace un corrimiento de autoridades, asume como secretario general Prieto, y ellos lo que están mostrando es esta designación de autoridades de abril, es decir, antes incluso de la convocatoria de elecciones que se realizó en mayo. Lo que han hecho ha sido llevar a hacer certificar una fotocopia con fecha 30 de julio y con esto pretenden de alguna manera decir que desde el 30 de julio siguen siendo autoridades. En realidad es simplemente una fotocopia de su original que fue pedido el 17 de abril del 2013. Ahora se han
opinan, cuáles son, a su criterio, los aspectos políticos que rodean.